Hello. Good evening. Good evening. Good How are you? Evening. Hi, teacher. Hi. Hi. How's everybody? Why so, Alison? Cansadita. You're tired. You're tired. Tired. Uh-huh. You say, I am tired. I see. All right. I am tired. Después de clase se duerme, bye. Okay. All right, very good. ¿Cómo vamos con la plataforma? Avanzando. Bueno, yo voy por el 4 ya. Ah, genial. Very good. Nice. Very, very good. Okay. That's nice. Ángel, ¿cómo va usted? Por el 3, pero tengo problemas con la... ¿Dónde están los objetos? No recuerdo cuál es. Donde dice the box. Backpack, eso no, solo esa me sale mala. Sí. Backpack, ¿cómo lo está poniendo? O school bag, no sé cuál agarra. Backpack. P-A-C-K. P-A-C-K. ¿Y lo pone unido o separado? Unido. Compañeritos, ¿alguien que ya haya hecho eso y se recuerde? El uso de las preposiciones, centro, a la par, intronop, pues, las dos a las seis, sí las tengo buenas, pero la primera, no sé cómo es. Ok, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Ok, ya lo vamos a ver, Ángel, otro momentito, oye, me acuerdo nada más. Okay, all right, very good. Hey, Josué, where's Janira? Not in class today. Ah, there she is. Ya le extrañaba yo. Estaba un poquito ocupada ella. Ah, no. Ahora tiene que estar ocupada con las clases, díganle. Okay. All right, very good. All right, guys. So yesterday we were talking a little bit about adjectives, okay? Remember the adjectives that we were talking about? Guys, do you remember the adjectives? Adjectives of appearance and adjectives of? Pero estamos hablando de dos tipos de adjetivos. Appearance and? The appearance. ¿Y el otro de qué es? Personality. Very good. All right. A ver, Luis, regáleme algún adjetivo que se recuerde de ayer. Ugly. Ugly. Very good. Giovanni, another adjective. No pude estar ayer, teacher. Oh no, Giovanni. All right. Nada. Or anybody, ajá, regálame adjetivos. Short. Excuse me. Short. Short, ajá. Any other, somebody else? Oye, se oye como un viento por ahí. No sé si es ventilador o están corriendo. All right, Noria, regáleme por ahí otro adjetivo. Give me another adjective, Noria, please. Beautiful. Beautiful, yes, of course. Very good. Ajá, another one, Manuel. Handsome. Handsome, very good. Okay, very good. Okay, so yesterday we were talking about appearance and we were talking about some examples. So I'm going to show you right now. Vamos a seguir con la misma presentación de ayer. A ver, solo denme un segundo aquí. Polite is educado. Oh. Yeah, polite is educado. All right, yes, it is. Very good. Okay, so remember that we have appearance, adjectives, and personality, okay? And then we have, we were talking about these ones yesterday. We were talking about young, old, slim, thin, chubby, no es chubby, ¿verdad? Es chubby, strong, strong, weak, bald, weak. Tall, creo que es esto. Tall, short, cute, strong. Pretty, ugly, brown skin, white skin, okay? Brown, white. Okay, remember that pretty is for girls. And handsome is for boys, okay? Okay, look at Mickey Mouse. He is
Shy. 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 Tímido. Shy. Tímido o tímida, right? Acuérdense que los adjetivos en inglés no tienen género. So you say, I am shy, she is shy, he is shy. Es igual para todos. All right, what about this one? Quiet. 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 It's quiet. Okay? Like, shh, quiet, que no habla mucho, okay? Este, espérame, vamos a poner esto por acá. Yeah. Friendly, outgoing, and nice. Okay, understand friendly, outgoing, and nice pueden ser como sinónimos, ¿verdad? Usted puede decir friendly, amigable, outgoing, llevadero, y nice, una buena persona. ¿Ya? Okay. All right. Then we have easygoing. Es llevadero también, pero es un tanto como despistadito por ratos, ¿ok? Easygoing, que es como muy relajado. Easygoing. Como muy relajado, all right? Easygoing. Talkative. Bla, 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 que no, no para de hablar nunca. Talkative, yes. Loud. Gritón. Ya, como bien gritón. Loud, ajá, que siempre cuando habla grita. Right? A ver, stuck up or conceited. Do you understand that? Creído. Creído, engreído, así como que hello, ¿verdad? Don't talk to me. Presumido. Presumido, ajá. Very good. Altivo. Irresponsible. Oh no. Irresponsible. Yes. Irresponsible. Have cheerful. Alguien que siempre anda alegre y anda cheerful. Así, dándole ánimo a todo el mundo. Cheerful. Cheerful. Then we have kind. Do you understand kind? Pobre. Pobre. No. La señora que le está dando a la otra niña. A la niña. Bondadoso. Bondadoso. Sí, amable, nice, kind, all right. Generous. Generoso. Oh, generosa. Selfish. You understand selfish? Egoísta. Yeah. Así como, no, it is mine. Very good. Bien stinky. All right. What about greedy and stingy? Greedy. Avaro. Yeah. Very good. Mm-hmm. Very good. Next. Polite. ¿Qué dijimos que era ese? Político. No. Polite. What is polite? Alguien lo dijo antes. Político. Educado. Oh. Polite es educado. Okay. Or educada. Rude es el opuesto. A ver, ¿qué sería? Si polite es educado, rude, ¿qué sería? Criado. ¿El qué? Malcriado. Sí, malcriado, grosero. Malcriado. Educado, grosero. Ajá. No, sí. ¿Understand? No, sí. Ruidoso. No, ese es noisy. Sí. Noisy es ruidoso. Ese es noisy. Pesado. No, así como en prometido. Nausy. Como metido. Yeah. Nausy, very good. Humble. Humilde. Humilde, very good. Humble. Obedient. Obediente. Obedient. Excellent, very good. Patient. Paciente. El cuello. Impatient. Impatient. Ah, mire, ve, ninguno de ustedes aquí. Lazy. Ninguno, ¿verdad? Porque todos están lazy. Haciendo cosas. Lazy. Lazy. Hardworking. Trabajador. Trabajador, no, trabajadora. Right? Mire la hora que es y sigue trabajando. Tiene la hora que es, usted está estudiando. Hardworking, very good.
Honest and dishonest. Honesto. Honesto, deshonesto. Deshonesto o mentiroso, ¿verdad? Que dice que lo odia. Intelligent, clever or smart. Intelligent es inteligente. Clever es astuto. Y smart astuto. También es. Sí, es smart también es inteligente. Clever. Smart. Uh-huh. Se puede decir I am smart o I am intelligent and it's the same thing. Okay. Moody, you understand moody? Cambiante, bipolar. Bipolar. Yeah, bipolar. All right. Sometimes you're happy, sometimes you're angry, sometimes you're sad, sometimes you're crying. Okay. Moody. Moody. Uh-huh. Funny. Funny. Uh-huh. What is funny? Divertido. Very nice. Yes. Boring. Aburrido. Very good. What about annoying? Aquel día me lo dijo. Dijo que yo era. No, mentira. I didn't know that. Annoying es alguien que cae mal, que es como desesperante, que usted le huye a esa persona porque es así como, ay, no, va para allá. Annoying. Annoying, ¿ya? Annoying. Irritating. Irritating. Sí, como irritado todo el tiempo, molesto, right? Irritating. A ver, necesito que hagan me hagan un favor. Tómenle foto a este. Porque pone ahí, él hubiera puesto a Messi. Ay, lo siento. A ver, take a picture of this. Pues, van a tomar como 5 fotos. Yes. Okay. Picture number 1, ready? Yes. Picture number 2. Picture number 3. Baby. Picture number 4. Mary Poppins. No, Marilyn Monroe. And this one? Michael Jackson. Okay. Michael Jackson, okay? Cuando era de otro color, I mean, del color que era. All right? Yes, you have 5 pictures, okay? Eso van a ser lo siguiente. Vamos a trabajar. Permítame. No trabajes nada más todavía. Te voy a decir esto. Vamos a trabajar con esta pregunta. How is he? Si es hombre. Or what is he like? How is she like? Or what is she like? O cualquiera de las damas. A ver, vamos a trabajar con esas ahorita. También tómale foto a esta. Tómale foto a esta, how is he like, what is he like, cualquiera de las dos quiere decir lo mismo, ok? And what is she like, and how is she like, and what is she like. No está preguntando si le gusta a ella o no le gusta a él. Estamos preguntando cómo es él o cómo es ella. Y ambas preguntas es, ahí no traducimos el verbo gustar, simple y sencillamente quiere decir cómo es. ¿Cómo parece? Eso estamos preguntando, ¿ok? Si lo decimos así. Pero nosotros no decimos cómo parece, solo decimos cómo es él o cómo es ella, ¿verdad? Y describimos a la persona, ¿ok? Entonces, cuando tengan, como tienen 5 imágenes, okay. Hombre, van a decir how is he like or what is he like. Usted decida con su pareja si van a usar how is he like or what is he like. De hecho, se usa más el what is he like que el how, pero ambas están bien. Y vamos a decir,
he is, va a describir a la persona que estaba en la foto. Necesito que me haga adjetivos, me escriba adjetivos de apariencia y adjetivos de personalidad para todas las fotos que tomaron ahí, ¿ok? ¿Yes? Ok. Okay. Entonces, let's go to the group. Ay. Ahora, veamos ahí, empecemos. Oye, Manuel. Hola, Manuel.
Teacher. Hello. Hello. Excuse me. Can you put the images in the screen, please? Okay. Because I don't you guys didn't take a picture. Yes. Please. Las imágenes de los personajes. How is he like? What is he like? Uy, espérenme, me fui más atrás. A ver, ahí hay una. Ah, sí. A él ya lo describió. Lo describió Luis. Uh-huh. Ella no sé quién es, pero. Vaya. No importa si no sabe quién es. Bien. La idea es describirlo. ¿Quién es ella? Uh-huh. Es una modelo. Pero eso. Lo que quiero es que me la describan, si se ve bonita, fea, morena, blanca. Sí, vale, lo voy a decir yo entonces. A ver, pero necesito, solo permítame, necesito que le tome fotos porque tengo que ir a otro grupo. Ok. Bye. ¿Quieres pasar las demás? Porque me estoy tomando. Bye. Porfa. ¿Ya? ¿Sí? Yes. Yeah. Next. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Bye. Voy a compartirles. He chubby? Is chubby. Chubby. He is chubby. 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 He is chubby. Okay. Chubby. Chubby. Okay. Xavi. Xavi. He is he is bald. He is bald. He is. ¿A quién se parece? Cristiano Ronaldo, quizá. Pero... Hola. Hola. Hello, ¿cómo van? Hello. Algo confuso. ¿Qué pasó? Para preguntar, what is he like Ronaldo sería. No, solo what is, como ya tienen el he, está reemplazando el nombre. Ah, ok. What is he like? O podemos decir what is Ronaldo like. Y en esa pregunta estamos diciendo, ¿a quién se parece? No, no, solo estamos preguntando cómo es. ¿Cómo es Ronaldo? ¿Cómo es Michael Jackson? ¿Cómo es la bebé o el bebé? Como sea. Uh-huh. Cuando usted hace la Ronaldo pregunta, like. Okay. Sí, cuando tenemos una pregunta. Sí, sí, claro. Sí, cuando hacemos la pregunta, what is she like? O what is he like? Lo que estamos preguntando, ¿cómo es? Ah, okay. ¿Verdad? Como no estamos diciendo si le gusta, si no le gusta, nada de eso, solo es cómo es. Uh-huh. ¿Cómo es él? ¿Cómo es él o cómo es ella en el caso, verdad? Por ejemplo, he is bald. Ajá, exacto, así lo contesta Oscar. Very good. Entonces yo le digo, okay. How is Michael, what is Michael Jackson like? Y usted me dice, ah, he's tall, he's thin, he's. Colocho, ¿cómo le dice? Curly, he has curly hair. Curly. Yeah. Okay. Ok, entonces algo así es como se contesta, ¿ok? Okay. Uh-huh. Ok. ¿En el color de piel? Brown skin? Brown. For Michael Jackson, in that case, yes. Or you can say he's black. Black, moreno. Yeah. Black. Uh-huh. Okay. All right, very good. Hi, Noria. Hi, Manuel. Hi, Katia. Hi. Finish. Hi. Gracias. A comer. ¿Cómo van? En parte. ¿Cómo van? Estamos con el bebé. Ah, ok. Pero les estaba tratando de compartir las fotos. ¿Se las pongo? ¿Se las pongo? Porque Katia no las tenía. ¿Las pongo, Katia? Sí, por favor. Ahorita. Por favor, teacher.
Sí, claro, ahorita. A ver, permítame. Esa era la última. Ah, Michael. Ya. A ver, this is picture number one, Katia. Okay. This is picture number two. Picture number three. Picture number four. And picture number five. Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Y la pregunta, Katia, perdón, las preguntas son, ¿podemos trabajar con dos? Podemos preguntar, how is he like? O what is he like? Y en ambas estamos haciendo la misma pregunta. Lo único que estamos preguntando es, ahí es cómo es él o cómo es ella. No se traduce o no se interpreta como que le gusta, ¿verdad? Ajá. Es esa persona. O sea, que no es correcto usar como es, como por ejemplo, how is he look like, ¿no? Ah, podría, en ese lo que pasa es que en esa no usamos el verbo be, sino que el do, el does. How does he look like? Ah, ok. Ok, en ese caso seguimos con el verbo be, ¿verdad? Por eso lo tenemos así. Uh-huh. Entonces, en la respuesta, Noria y Manuel y Katia, decimos, what is he like? Y decimos, he is tall, he is short, he is cute, he is, etc., etc., etc. ¿Ok? Y siempre he is. O oh, she is. Sí, y siempre repetimos he is. Sí, sí, de hecho sí. Ok. Uh-huh. Very good. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Strong. Strong. Mm-hmm. Pero no tiene muchos músculos. Sería he's cute. Cute, sí. Cute. Okay. Ah, creo que también es funny. Funny. Okay. Funny. Divertido. Funny. Ajá. She's greedy. Greedy. ¿Cómo? Greedy. Greedy. Ajá. Greedy. Ajá. ¿Quién? He is he is impatient. 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 He stink. Stink es apestoso. No, educado. Polite. Stink. Ah, polite. Okay. O stingy, que también puede ser como egoísta o como tacaño. Ah, no, polite entonces. He is polite. Polite, sí. He is polite. He is intelligent. Yeah. Very good. Yes. He is moody. Moody. He is también he is bald. Brown black. No. White. White skin. ¿Cómo es piel blanca? White skin. White skin. Sí, si te gusta, no, de las, porque seguro nos va a preguntar. ¿Qué?
claro que le voy a preguntar. Vamos, ahorita. Ya terminamos. Ok. All right. Un minutito más y regresamos para ver qué nos compartan, ¿ok? Vale, está bien. Blanca. All right, guys, let's see. Hi, everyone. All right, let's see. Alison, can you describe this person to me? What is he like? He is intelligent. Uh-huh. He is handsome. Mm-hmm. He is tall. He mm-hmm. is hardworking. Okay. He is cute. Okay. Solamente de él, solo esos tengo. Okay, very good. A ver, Ángel, what is he look like? What is yeah? What does he look like? Ángel. Ángel, su micrófono. Cariño, dice César que tiene hambre. No, Ángel, no. A ver, Noria, regáleme la descripción de él. Ok. He's young. Uh-huh. He's thin. He is strong, he is tall, he is soccer player. Okay, all right, very good. Okay, a ver, Ángel, ¿me escucha ahora? Yes, yes. What is he like? What is he like? He is strong, he is from a team, he is tall, mm-hmm. he is straight hair. He has a straight hair, okay, very good, okay. ¿Alguien más sobre Cristiano Ronaldo? He is tall and he is polite. He is polite. And he is polite. He is smart and he is intelligent. All right, very good. Okay, let's see this one. A ver, ¿quién me regala ahí descripciones? ¿Puedo? Yeah, yes, of course. She is brown, she is tall, she is pretty, she is beautiful, she is moody, and she is honest. Okay, very good. ¿Alguien más? Somebody else? She is brown skinny. She has brown skin, or she's brown skinned, uh-huh. Pretty. She is? She is quite skinny.
She's brown skin. She is thin. She's thin, uh-huh. She is tall. Uh-huh. She is is pretty. Okay, very good. Okay, nice. All right, let's look at this one. What is the baby like? A baby. Mm-hmm. She is short. Mm-hmm. Beautiful. Beautiful. Cute, yes. Cute. She has some. Okay. He's funny. He's funny, okay. He has blue eyes. He's Travis. Okay. He's short. He's short. Okay, chubby, yeah. He's quite blue eyes. Yes. She is quick. No, sí. Frágil, sí. Okay, anything else? Se dice frágil, sí. Like fragile. Fragile. All right, very good. What about this one right here? What about her? Not me. She is pretty. Uh-huh. She is thin or slim. Mm-hmm. She is white skinned. Mm-hmm. She is friendly. Mm-hmm. Stuck up. Stuck up, yes. Okay. She is cheerful. She is. Sexy. I don't know, polite. Right, yeah, polite, okay. I don't know. She is hardworking. Okay, very good. Irritating for algunas personas. All right, okay. That's okay. All right. Blonde? She's blonde, yes, she's blonde. Blonde. Mm-hmm. She is hardworking. Okay, she's hardworking too. All right, very good. Let's continue. Yes? What is polite? Polite is educado or educada. Ah, okay. Mm-hmm. Okay, next one, the last picture. Uh-huh. Anybody? A ver, ¿quién? Brown. He's brown skinned. Uh-huh. He's brown skin. Mm-hmm. He's dull. He's old, pardon. He's old. Funny. He's in the skin. Okay, what else? He's tall, yes. He's cute, okay. Pink. Uh-huh. He is funny. Okay. Is he going? Okay. He is pink. He is he's greedy. Skin. Greedy. Yes, he's greedy. Anything else? He is tall. Okay. Yeah, he's tall. All right. Very good. He is pink. Okay. Likewise. All right. Okay. Hoy vamos con la pregunta que directamente para usted. What do you look like? How are you? What do you look like? O podemos también decir what are you? What are you like? Okay. Cualquiera de las tres, de las dos en este caso. Pero antes de eso, no necesito que me la conteste porque esa va a ser su tarea. Okay. A ver. Okay, I'm going to show you something else. Van a trabajar en esto de aquí. A ver, se los explico. Dice personality adjective. Solo vamos a hablar de adjetivos de personalidad. Okay? Tenemos friendly, loyal. Loyal es cuando usted es leal a alguien o algo. Greedy, ya vimos que es greedy. Untidy. Sucio. All right, polite es educado, sensible es sensible, rude es grosero, shy es tímido, impatient ya lo vimos, moody ya lo vimos, easy going, tidy es lo opuesto de untidy, si untidy es sucio, tidy sería limpio. That's right,
Yes. Honest. A ver, tenemos helpful, que es alguien que ayuda mucho. Lazy, dishonest. Patient, funny. Ah, dishonest lo tenemos dos veces, pero no importa. Honest, big-headed. ¿Qué creen que es big-headed? Cabeza grande. Sí, es cabeza grande, pero es como que es como un dolor de cabezas. Es más como así también como medio creído que se la lleva de. All right, annoying es desesperante que cae mal, ajá. But tempered es alguien que siempre anda enojado, all right, en mal humorado. Mal humorado. Es grosero, gruñón, sí, malhumorado. Mean y generous es generoso. Necesito que me le tome foto a esto ahorita. Para así yo le puedo decir qué tiene que hacer. Ahí empezaba, quiero ver. Ok. Sí. A ver, tenemos, tómele foto al ejercicio número uno. Ok, y dice, look at the words above and divide them into positive, negative, or both. Can you add any other adjectives to the list? A ver, tenemos adjetivos que son positivos, adjetivos que son negativos. Que son negativos. Y adjetivos que son de ambos, ¿verdad? Que pueda ser bueno y pueda ser malo. Tómele foto y lo puede volver a mandar con su compañero o compañera y me van trabajando, decidiendo juntos si es positive or negative or both. Eso sería con el ejercicio 1. A ver. Con el ejercicio 2. A ver, van a omitir esto, lo vamos a borrar de aquí. Y en el ejercicio 2, lo único que quiero que me hagan son oraciones. ¿Sí? Obviamente usando el verbo be, porque estamos hablando de adjetivos. Y en adjetivos yo ocupo mi verbo be porque describo. Entonces usted puede decir, por ejemplo, Allison is honest, my father is patient. You are friendly. La idea es jugar con los verbos be, am, is, y are. ¿Ok? Usando esos adjetivos. ¿Le tomó foto? ¿Les tomaron foto todos? Yes. ¿Todas? Yes. Yes. ¿Quién dijo no? En el ejercicio 2 hay que describir tanto a la compañera como a uno no, a la compañera. No, ninguna de las dos cosas. Lo que tiene que hacer son oraciones usando ese adjetivo que está ahí. Ah, ok. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo aquí. Le voy a poner Noria. Se ve como una persona honesta. Noria is honest. Y terminé. ¿Ya? Ok. Uso el adjetivo con cualquier sujeto que usted quiera, con cualquier persona. ¿Sí me entiende? Yes. Okay, very good. All right, let's go. Las de abajo no las copié. Vamos. Vaya, Nuria. Gracias. Ahorita, pero a mí me falta una. Modest. ¿Hoy sí? Yes. All right. ¿Cuál falta? Ya, Nuria. A ver, trabaje con sus compañeritos, por favor.
tidy. Honest es positivo, ¿verdad? Honest. Ajá. Honest. Honest. Mm. Mm-hmm. Sí, vaya. Este. De ahí. Otro es. Helpful. 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 Ese no helpful. Me acuerdo cómo dijo ella que era. Ahorita lo busco. Helpful. Helpful es alguien que es que le gusta ayudar. Ah. Ah, oh, okay. Mm-hmm. Es positivo. Mhm. Sí. Helpful. Lazy. Lazy es este. Lazy. No, lazy no, tampoco. Ese no se me quedó. Teacher, please. Lazy. Ah, lazy es a Aragán. Ok. A Aragán. Lazy, negativo. Lazy. Deshonesto es negativo. Sí, deshonesto. Paciente, no. Paciente. Creería yo. Sí, paciente. Paciente. Sería acá. Paciente podríamos ponernos en bobo. Out. Ajá, correcto. Porque ni es ni negativo ni positivo. Ajá. El otro es funny. 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 Creo que es. Divertido. Divertido. Alegre, alegre, divertido. Ajá. Uh-huh. Entonces puede ser en bot. Creería más positivo. Es como una cualidad. Sí. Uh-huh. Big head, como creído. Ah, big headed. Creído. Big sí. Headed. Que tiene el bien elevado de los humos. Ajá. Uh-huh. Yeah. Es como negative. Una persona engreída. Es negativo. Uh-huh. Sería negative, ¿verdad? Ajá, es negativo. Yes. Annoying, que significa alguien desesperante. Desesperado. Es negativo. Alguien que cae mal porque el temperamento malhumorado negativo malhumorado. Negativo bad tempered mean que la teacher dijo que era también como grosero ajá o alguien grosero uh-huh. It's negativo and generous generoso is positive uh-huh. Is positive. Exactly. Ok. Ninguna nos salió de ambas, ¿verdad? No. Funny. Funny. La cuarta, tidy. Ah, tidy. Ajá. Ajá. Okay. Tidy es ordenada. Ajá. Ajá. Podemos poner my grand. My brother is rude. My brother is rude. Okay. No he escuchado la canción que dice. No. Va a cantar. No, ya no. All right, vamos a terminar ahorita, vamos a regresar y cualquier cosa, si no terminaron, les va a quedar así como de tarea y mañana lo... Ok, teacher. All right, ¿lograron terminar? Did you finish? So-so? Yes. All right, very good. Ok. Vamos a irnos ya mañana, nomás entremos a clase, vamos a ver el cuadro, ¿verdad? ¿Cuál eran a positive, cuál eran negative y si alguna le salió both? Y luego sus oraciones. Okay. En caso no las terminaron, así como rapidito, ni cinco minutos van a tardar de terminar eso, ¿ok? Okay.
All right, guys. Thank you very much. I will see you tomorrow. Okay. Va a descansar a Lisa porque está cansadita. Okay. Okay. All right, guys. Bye. Good night. 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 Good tomorrow. Bye.